Hola amigos de Hogar TV, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Soy Sandra Milena Torres y hoy vamos a hacer unas lindas galletitas en pañolensi, una kawaii y Oreo. Entonces vamos a la lista de materiales. Para empezar a hacer estas lindas galletitas en fieltro, entonces vamos a necesitar primero que todo nuestro molde, que va a ser un círculo. Para esto no hay problema, pueden hacer círculo grande, pequeño, como sea. Entonces mira, necesitamos pañolensi, ya yo lo tengo ya cortado dos veces. Vamos a hacer primero esta galletita kawaii. Entonces para elaborarla, la necesitamos dos veces, le vamos a sacar en pañolensi y la vamos a coser a mano. Para esto podemos utilizar hilo del que tengan en casa, no hay problema, ¿no? Puede ser de muñequería, de coser. Entonces vamos a empezar siempre el pañolensi, se trabaja con puntada filete, que es una puntada muy decorativa. Entonces vamos a empezar. Se hace la siguiente. A esto se puede coser de diferentes formas. Entonces hay unas que mandamos así la hebrita, jalamos y ya se nos hace un nudito. Vamos por la otra. Yo mando el hilo hacia acá para que de una vez se me haga la ondita que necesito y así vamos a seguir sucesivamente. Vamos a procurar de que la medida de la separación de los hilos nos quede bien pareja. Listo. Seguimos cosiendo. Aquí ya cuando la tengamos no la vamos a cerrar toda, le vamos a hacer el borde de la boquita, entonces vamos a hacerlo con un esfero mágico. Y con un hilo negro vamos a bordarle la boquita. De
entramos, que el nudo nos quede por dentro del pañol en sí. Listo. Empezamos entonces a bordear la boquita. Terminamos, le hacemos nudito por dentro del pañolense. Ahí mismo, si quieres, ya le tenemos la boquita hecha. Ahí mismo, si quieres, le podemos colocar los ojos y los cosemos a mano. Y si no, los pueden pegar con silicona. Yo los voy a ubicar, pero los voy a pegar con el mismo hilo y aguja que tengo. Los ubico, sostengo. Listo, cuando ya tengo el primer ojito, vamos a pegar el siguiente. Lo ubicamos. Y hacemos el mismo procedimiento. Listo, rematamos. Listo, ahora el siguiente paso que vamos a hacer para que se vea así gordita, entonces la vamos a rellenar con algodón siliconado. Para eso necesitamos muy poco, un poquito. Introducimos el algodón. Así es suficiente. Y lo vamos a cerrar. Con la misma puntada lo seguimos cerrando. Metemos el algodoncito. Cosemos. Listo, ya terminamos de coser, entonces rematamos. Cortamos nuestro excedente. Y ahora vamos a pegarle unas bolitas
Sí, con silicona. Listo, y aquí nos quedó una linda galleta kawaii. Ya terminando esta galletica, entonces vamos a hacer otra, son muy fáciles de hacer. Entonces vamos a hacer esta galletica. Entonces para eso necesitamos, lo vamos a hacer con el mismo molde. Entonces para esta vamos a necesitar 4 veces pañolenci color chocolate, o sea, le vamos a sacar 4 veces. 1, 2, 4 y vamos a hacer 2 de color beige o blanco. Entonces para armar esta linda galletita vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir estos dos, vamos a unir 2 y vamos a unir estas 2. Y vamos a empezar a coser. Entonces esto lo vamos a trabajar también con puntada filete o puntada festón, como la conocemos. Empezamos con el nudo, lo dejamos adentro. Y vamos a empezar a coser todo el contorno de esta galleta. Esta galleta nos lleva en relleno. Entonces vamos a cerrarla toda con una puntada decorativa. Recuerda seguirme por mis redes sociales, mi Facebook es Sandra Milena Torres, allí me pueden encontrar y encontrar este molde que es muy fácil de hacer. Los cualquier cosita los encuentras en álbumes, ahí los dejaré para que quien lo quiera realizar lo haga. Aquí ya la terminamos, no tuvimos que rellenar. Todas le hacemos esta puntada decorativa. Lo mismo le vamos a hacer a estas y le vamos a hacer a estas. Entonces aquí yo ya tengo una adelantadita. Esta también. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a untarles un poquito de silicona. No necesitamos mucha, muy poca, y vamos a ubicar la crema que irá en el centro. Listo, aquí iría la otra.
ya nos quedaría una rica galleta. Ya si queremos que la crema, porque lo podemos hacer que la crema se sobresalga aquí, entonces he traído unos circulitos blancos, los vamos a pegar aquí. Entonces los ubicamos. Y con un puntico de silicona. Entonces, listo, ya está terminada nuestra galletica. Espero que les sea de mucha utilidad. Lo pueden hacer como para decoraciones de fiestas, para una Navidad kawaii, una Navidad dulce. Espero que sea de su agrado y que lo realicen.